Saludos amigos y amigas birnautas que nos ven en todas partes del mundo. Bienvenidos a Música Activa a través de su canal Voces por Media Calle desde Heredia, Costa Rica para el mundo. Esta es una multiplataforma digital de formación, información y entretenimiento para toda la familia que ofrece arte, arquitectura, caricatura, creación de imagen y marca personal, cultura, derechos humanos, deportes, historia, humor y música. Les invito a hacer clic en este momento para que así no se pierdan ninguno de nuestros programas y toda la familia esté informada de los importantes contenidos que tenemos para todos ustedes. Bien, hoy es martes 27 de abril del 2021 y es el momento de anunciar nuestro programa del día de hoy, al cual hemos titulado Diálogos, Música y Poesía para el Alma. Les invito a hacer reporte de sintonía a través del chat y también del WhatsApp, el cual va a aparecer en estos momentos para que todos puedan enviarnos sus mensajes y sus comentarios. Bien, y para poner en contexto el programa del día de hoy, veamos el siguiente video.
Música y poesía. La música y la poesía se encontraron un día. Por casualidad coincidieron, no se conocían. ¿Quién eres?, preguntó la poesía, y la música emitió un sonido. ¿Y tú?, preguntó la música, y la poesía contestó con un suspiro. Yo soy notas, ritmo y armonía, dijo la música. Yo soy letras, estrofa y verso, dijo la poesía. Ambas sonrieron, se reconocieron y siguieron conversando de sus vidas. Yo transmito emociones y sentimientos, dijeron al mismo tiempo, y la música exclamó, somos muy parecidas. Yo vivo en las almas y en las canciones, dijo la música. Yo en los pensamientos y en los corazones, dijo la poesía. Ambas sonrieron de nuevo y siguieron caminando entre frases y sonidos. De pronto aparecieron dos musas y las miraron complacidas. Música y poesía, les dijeron, que alegran los espíritus, que inspiran almas y vidas. Hemos estado en sus vidas tanto tiempo y ustedes no lo sabían. Somos Erato y Euterpe, somos quienes las inspiran. Las musas desaparecieron y la música y la poesía se miraron sorprendidas. Desde entonces se hicieron grandes amigas, se acompañan, se aconsejan, se motivan y se inspiran. La poesía le regala sus palabras y la música las convierte en melodías. Bueno, me acompaña en este momento la señora Yolanda Trejos. Ella es mi esposa y la madre de mi hijo José Antonio. Es educadora, máster en problemas de aprendizaje y coach educativo en programación neurolingüística. Yolanda, hace muchos años la conocí haciendo poesía desde muy joven y ha continuado en esa excelente actividad, una actividad que sé que le llena muchísimo y que espero pues a ustedes les vaya a gustar el aporte que ella hace. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Estoy muy feliz y muy emocionada por estar aquí compartiendo un programa con dos actividades que me encantan, la música y la poesía. Y esta es la idea de hacer juntos este programa para transmitir cada uno desde nuestros talentos o lo que hacemos, compartir con ustedes estos temas tan lindos. Y a través de mis poesías, que como decía Antonio, ojalá les gusten y les lleguen al alma, como lo dice el tema de hoy. Bueno, así es, Yolanda. Y quiero comentarles un poquito para poner en el contenido de lo que vamos a hacer. Ya con estos dos primeros videos, creo que ya con el nombre pueden irse ubicando un poquito lo que vamos a hacer. Pero tenemos varias sorpresas para el día de hoy. Primero quiero comentarles que existe desde la antigüedad una interrelación entre las palabras y el sonido. No solo porque las palabras incorporan el parámetro del ritmo, sino también porque uno y otro son también un lenguaje. En dicho sentido, no es de extrañar que hayan encontrado, como lo decía la poesía anterior, un complemento, ¿verdad? Y que veamos algunos elementos comunes, como son, por ejemplo, el ritmo, el acento, así como la medida, el fraseo, y su discurso posee también un principio, un desarrollo, un clímax y un desenlace. Si bien la música es más sujeta al uso irrestricto de la matemática, las palabras y la composición, que son en ellas parte fundamental, no dejan de tener su propia medida, sino que nos lo expliquen cualquiera de los eruditos griegos, romanos, españoles o italianos de la antigüedad, o los mismísimos Dante, Shakespeare o Cervantes. Pero hay algo que ambos lenguajes poseen sustancialmente y es tan esencial como el aire para la vida.
es su capacidad de viajar por la mente, las emociones y con ello transformar el corazón de las personas. Aquí las reglas poco importan si el corazón está dispuesto. Ambos son capaces de mover sentimientos, de crear ilusión, frustración, ansiedad, enojo, alegría, empatía e infinidad de emociones o mezclas de estas. Las palabras y todo lo hermoso que con ellas se hacen, al igual que las notas y las figuras musicales, son capaces de transportarnos sin movernos de nuestro asiento. Será por ello que al ser las almas gemelas y complementarias una de la otra, que los poetas y los músicos han vivido siempre en armonía. Ninguna otra relación ha encajado tan fácilmente sin mediar enojo, envidia o rencilla. En el alma de todo músico yace un poeta inquieto y en el espíritu del poeta subyace un músico que canta. Por cierto, la canción y la cantata son el momento más glorioso de esta ancestral amistad. En ellas se resumen y se confabulan, son aliados y compinches de la emoción. En el programa de hoy pondremos ante ustedes, mi invitada y yo, una experiencia hermosa. Veremos de formas separadas y unidas cómo ambos lenguajes, la poesía y la música, transmiten emociones y cómo, cuando se juntan, el contenido se vuelve más fuerte. Separados y unidos podría haber sido el subtítulo de este programa. Ambos, poeta y músico, se reúnen a interactuar hoy. El poeta transmitirá su pensamiento previamente estructurado y el músico transcribirá en sonido de notas, ritmos, armonías o timbres, según a su criterio, las emociones que el primero le provoca en tiempo real. Aclaro que originalmente quisimos hacerlo en vivo, pero en razón de no sacrificar la calidad de sonido, dado los medios que hoy nos toca utilizar por la pandemia, decidí pues hacerlo de forma pregrabada. No mediarán por parte del músico, en este caso mi persona, prejuicios o ideas preconcebidas, más allá de un leitmotiv o recursos improvisatorios que sean fortuitos. No existe una partitura, ni fue el objeto musicalizar propiamente, solo interactuar de manera explícita, dialogar. El poema será identificado como la idea generadora y se volverá música también. Siendo esta una experiencia única e irrepetible, ustedes serán testigos de lo que las ideas hechas palabras fueron capaces de generar durante una improvisación musical, generada a partir de las ideas que se me transfirieron a través de un texto. Dado que las emociones fluyen y no son siempre las mismas, es de esperar que cada vez que nos reunamos, pues las cosas salgan diferente. Hay un orden de ideas o se sufran trasplantes o transformaciones no planificadas. Incluso podrían ser otras las respuestas musicales. Al término de cada experiencia, esperamos contar con sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat. Es nuestra intención que durante los primeros poemas ustedes disfruten solamente del ritmo de la música de las palabras que generan al principio, al tiempo que el mensaje transita por sus mentes. Al final, los últimos tres, y Yolanda no lo sabe, los tres últimos poemas contarán con la intermediación musical en los términos antes descritos. Ella no ha escuchado lo que yo hice. Esperamos sea de su agrado. Quiero darte un consejo. Quiero darte un consejo. Nunca detengas tu paso sin haber llegado lejos. Nunca dejes de intentarlo. No te rindas. No dejes que te gane el miedo. No dejes ningún sueño a medias. Disfruta tu paz, pelea tus guerras, reza por ambas que la fe siempre llega. Que las alegrías te persigan y que las tristezas más bien te den fuerzas. Nunca pienses que lo sabes todo, siempre habrá algo que aprendas.
abre las ventanas, no cierres las puertas, que la luz entre, que el brillo se quede, no niegues abrazos, no niegues consejos, extiende tus brazos y que tus palabras se entiendan. Recorre caminos, deja muchas huellas, nunca sientas culpa, no sientas vergüenza, la frente muy alta, los pies en la tierra, persigue tus metas, disfruta tu esencia, que nadie te juzgue, no es escuche sentencias, sana tus heridas, no lleves nada a cuestas, perdona, olvida, agradece y recuerda, lucha por lo que anhelas con todas tus fuerzas, nunca te detengas, nunca te devuelvas, nunca te arrepientas, vive con pasión y haz que cada día tu vida amanezca. No te detengas. Por nada pienses que ya no puedes, que ya no es hora, que ya no debes. Por nada creas que ya no es tiempo, que ya no vale nada la pena. Y si lo piensas, ¿con qué derecho? ¿Por qué razón te boicoteas? ¿Qué se te perdió que ya no encuentras? ¿Quién te puso reglas? ¿Quién te dio instrucciones que no concuerdan? ¿Dónde escuchaste que ya no cuentas? Si solo tienes la edad que quieres para soñar, para empezar, el tiempo es siempre. ¿Qué te lo impide? ¿Qué lo prohíbe? Eres verdor, nunca hoja seca. Tus raíces aún te sostienen y si se caen algunas hojas, tan solo espera a que florezcan. Haz todo lo que te apasione, lo que te guste, lo que te emocione, sin que el miedo te venza, sin que las dudas te traicionen. No renuncies a tus anhelos, no dejes nada a la espera. Aún no estás en el ocaso. Es tu actitud lo que cuenta. Y si te dicen que ya no es hora, que ya no puedes, que ya no debes, date la vuelta y no lo creas. No te detengas. Aún tienes brillo, aún tienes aire, aún tienes fuerza. Vive tu vida como tú quieras. Vive feliz a tu manera. Pero no te creas otoño, si aún puede ser primavera. Una y otra vez. Una y otra vez vuelve a empezar, vuelve a luchar, vuelve a aprender. Si lo intentas y no puedes, prueba de nuevo. Si lo pides y aún no llega, reclámalo. Una y otra vez. Todo lo que vale la pena, lo que más se desea, lo que tanto se espera, hay que aprovecharlo una y otra vez. El sol sale, la lluvia cae, el día comienza una y otra vez. Nunca es demasiado, nunca es suficiente, nada se repite, todo es diferente. Aunque conozcas el paisaje, vuelve a contemplarlo. Aunque te sepas el camino, vuelve a recorrerlo una y otra vez. No olvides lo que te hace feliz y vuelve a hacerlo. Todo lo que amas, todo lo que extrañas, vuelve a disfrutarlo una y otra vez. Vuelve a transformarte, vuelve a renovarte, vuelve a renacer. Porque dejaremos de existir algún día, pero vivimos una y otra vez. Muy, muy bellas, pues sí, Yolanda. Quisiera hacerte unas preguntas. Claro. Bueno, primero que nada, gracias de nuevo por estar aquí en Música Activa. Es la primera vez que estás y pues... De invitada. De invitada. Sí, porque siempre la tengo de espectador. De espectador. De cibernauta. Bueno, vamos a verla. Yo leí los ocho poemas que estamos presentando el día de hoy y debo confesar que me provocaron emociones diferentes. Fueron varias las temáticas. Sin embargo, los sentimientos se pueden unificar. Al final de este diálogo, pues vamos a identificar esas emociones y ya las tengo seleccionadas. Hay algunos poemas que interpreto como dedicatorias, como consejos, o bien experiencias, anhelos y hasta descripciones.
¿Podrías comentarnos un poco desde cuándo te dedicas a escribir en el género de poesía y por qué? Bueno, prácticamente ya como poesías formales desde el colegio. Empecé, si algunas compañeras del colegio me están viendo por aquí, recuerdan que yo escribía las poesías para el 24 de mayo, que era la actividad para la Virgen. Yo estudié en el colegio María Auxiliadora y también hacía algunas veces colaboraba con la letra de las canciones, precisamente el tema de hoy, poesías que se convirtieron en canciones, también para una actividad con ese fin. Escribía canciones, poesías para todo, para la vida, para los amigos, para amores pasados, para mi mamá, para mi papá. Siempre ha existido, yo creo que el punto común de todo poeta es el amor por todo, el amor por la vida, por uno mismo, por los amigos, por el tiempo, por lo que uno hace, es como el punto común. Y eso es como lo que siempre me inspira, escribir sobre temas que tengan que ver con el amor a algo o a alguien. Muy bien. Hablemos entonces ahora un poquito de los tres primeros poemas. Uh-huh. Vamos a escribir el primero, música y poesía, porque casi que habla por sí mismo. Habla por sí mismo. Pero vamos a hablar de los tres siguientes. Quiero darte un consejo. Bueno, quiero darte un consejo, creo que debería llamarse más bien quiero darte muchos consejos, porque no es un consejo, son muchos. Esa poesía se la escribí a mi hijo, creo que resume lo que cualquier madre podría desearle a su hijo a través de los consejos que yo le doy, dirigidos a vivir la vida, dirigidos a disfrutar, dirigidos a ser libre, a no permitir que lo juzguen, que lo sentencien, a tomar sus propias decisiones, a ser empático y sobre todo a vivir la vida un día a la vez, como lo dije al principio, porque la vida cada día amanece. Entonces, son los consejos que yo creo que cualquier madre puede darle a un hijo desde esa visión de que sea feliz con lo que hace y siguiendo estos consejos de lucha, de no detenerse, como lo digo, ¿verdad? De seguir siempre. ¿Y el segundo? El segundo se llama No te detengas. Esta poesía la escribí el Día de la Amistad, este año, y se la dediqué a mis amigas. Yo, bueno, tengo muchas amigas y de diferentes edades, pero particularmente esta poesía yo se la dediqué a mis amigas que tienen mi misma edad. Y les puse algo así, ya saben a quiénes se las dediqué, a todas las que tenemos 30 años de edad y 30, 40, 50 y un poco más de experiencia. Entonces, esa poesía yo se la dedico a mis amigas porque en algunas oportunidades he escuchado de alguna o algunas de esas frases como ya cuando estamos en el otoño, ya cuando es que ya no es tiempo de hacer esto, ya para qué. Y entonces precisamente fue una invitación a eso, a decirles que siempre es tiempo, o sea, que no hay una edad que todavía no tenemos que permitir que nos digan ya usted no puede, ya para qué, ya no debe, porque el tiempo es siempre. Yo creo que la juventud, la edad es una actitud. Y entonces esa es como una invitación a que nos sigamos creyendo primavera y no nos creamos otoño en el sentido de que muchas veces la gente cree que el otoño es cuando ya nada más hay que esperar así como que las hojas se caigan y que ya no van a volver a florecer. Eso es en lo que yo creo. Entonces, esa es la invitación a que sigamos creyéndonos primavera, no importa si tengamos 50, 60, 70, 80 o más. La primavera no muere, entonces. La primavera no muere porque está por dentro, la primavera se lleva por dentro. Voy a interrumpirte antes de que me hables del tercer poema para leer un poquito algunos de los comentarios. Dice Lucía Villegas, Patricia Zamora Ugantes, que están viendo el programa, les gusta. Katia, excelente. Lucía, excelente programa de parte de Yolanda Zamora. Pablo, mágica propuesta, muy bonito. Bellos poemas, intimistas, intuitivos. Me encantaron, dice Pablo. Pablo González. Que no se nos vayan todos porque faltan. Ah, no, ojalá que no se nos vaya, estamos empezando, espérense. Víctor Alvarado, yo soy un papá y un suegro sumamente satisfecho con el arte de parte de mi familia. Abrazo de este abuelo.
Y luego, sí, eso es lo que dice. Después dice Isik González, excelente, felicidades por tan inspirador programa. Lucía está viendo el video, Patricia Zamora, y una poesía para las primas, pregunta. Ahí van dentro de las amigas, y bueno, tenemos otras también que en otro momento creo que las vamos a presentar. Bueno, vamos a la tercera la poesía. La tercera poesía una y otra vez. Esa poesía es para todo el mundo, para todas las personas que realmente tenemos que pensar en que las cosas que vivimos se pueden vivir una y otra vez. Sobre todo lo que nos gusta, lo que nos apasiona. Esto, escribir, por ejemplo, yo escribo una poesía una y otra vez, usted hace música una y otra vez, la gente que le gusta pintar, que le gusta bailar, la gente que, o sea, porque todas las, aunque, ahí lo decía la poesía, aunque conozcas el camino, si fui a un lugar y me gustó, no importa, puedo ir otra vez, porque la otra vez que vaya va a ser diferente, nada se repite, todo es diferente, y sobre todo porque, como lo digo al final, vamos a morir algún día, pero mientras tanto vivimos una y otra vez. Entonces ese es el mensaje de vivir. Sería algo así como un día a la vez, ¿verdad? Una a la vez todos los días y repitiendo las cosas que nos gustan, que nos apasionan una y otra vez. Yo creo que son mensajes siempre presentes, que no hace falta tener 10, 15, 20, 50, 70, 80 o 90 años para considerar que sea para esa edad, sino que siempre están vigentes a cualquier edad y en cualquier momento. Así es. Particularmente en este momento de pandemia, y yo siempre lo menciono en mis programas, porque vivo el día a día de la pandemia, me preocupa mucho las condiciones de las personas en todas partes del mundo. Veo las noticias, cómo se resuelven el problema de la pandemia en la India, en Brasil, en los Estados Unidos, y en muchas otras partes del mundo, en Europa, duele realmente, porque todos somos seres humanos, somos hermanos unos de otros. Estos son pensamientos que son propicios para todas las personas. Y el vivir día a día implica, aún en tiempos de pandemia, con lo poquito o mucho que podamos tener, pues hay que vivirlo el día a día. Así es. Bueno, vamos entonces a escuchar otro grupito de poesías de Yolanda. Ahí está el teléfono de ella por si quieren más adelante solicitarle alguna poesía específicamente. Yo creo que no se molestaría que le hiciera una poesía para alguien en particular. Claro. No lo hemos hablado, la estoy embarcando, como decía. No importa, de eso se trata. Pero ahí podemos pedirle una poesía específicamente. Bueno, vamos a ver entonces el siguiente grupo. Mereces. Mereces una vida de ilusiones. Mereces que se cumplan tus pasiones. Mereces que te crean importante. Mereces que todos te valoren. Mereces que te regalen tiempo, mil sonrisas, abrazos y momentos. Mereces que muchos te acompañen y encontrar el amor en todas partes. Mereces que todos en ti crean, que todos quieran escucharte, que te agradezcan todo, y muchas veces mereces que nadie te defraude. Mereces ser mejor a cada instante. Mereces ser feliz sin esforzarte. Mereces que todos reconozcan que mereces todo lo que te propongas. Mereces que todos te amen. Mereces que nadie te engañe. Lo mereces todo porque todo es tuyo, porque solo a ti te pertenece. Lo mereces todo porque como tú no hay otro. Lo mereces todo, porque como tú, no hay nadie. Quiero ser como el río. Quiero ser como el río, que fluye, que sigue, sin prisa, sin pausa, con rumbo fijo. Quiero ser como el río, que no le estorban las piedras, que avanza sin quejas, con energía, sin resistencia. El ruido es su fuerza, su profundidad, su fortaleza, su poder, su persistencia, su ritmo, lo que le va abriendo camino. Quiero ser como el río, que avanza sin agotarse, sin detenerse, sin devolverse, fluyendo siempre, sin sentirse invadido. Quiero ser como el río, que no se compara con nada, no
pretende ser océano, ni tampoco volver a ser lago. Él sabe que es un río y sigue por su camino, firme, decidido, seguro de llegar a su destino. La magia del silencio. En el silencio hay magia. Todo allí es perfecto. Solo en él puedo escuchar lo que percibo, lo que pienso, lo que siento. La magia del silencio me dice qué está mal y qué es correcto. El silencio me habla, me aconseja, me reclama y es en su magia que aprendo. El silencio me obliga a escucharme, a oírme por dentro y a contestarme, a decirme lo que pienso. Hay tanta magia en el silencio, tanto que escuchar en paz y atento, tanto que decirme que no lo hago en otro momento. Es un hechizo el silencio, poder escuchar mi respiración, mi corazón palpitante, mis pensamientos. Es mágico el silencio, hay en él encantamiento. En la magia del silencio me confieso, descubro mis carencias en un tiempo lento, consciente, presente, solo en mi mente. La magia del silencio es un regalo perfecto de una soledad necesaria entre el espacio y el tiempo para poder sosegar mi mente, para apaciguarme y en la más absoluta calma poder desnudar mi alma. Bueno, ya después de escuchar esos tres poemas, ya que a mí dos de ellos particularmente fueron los que les musicalicé con algunos pequeños efectos. No me propuse nada extraordinario, simplemente jugar con algunos elementos percutivos. Quiero ser como el río, la magia del silencio. ¿Hay más material, Yolanda, que usted tenga presentado? Sí, claro. Tenemos en este momento de los poemas actuales, sin contar con algunos viejitos que usted los conoce, tenemos una serie de un grupito como de aproximadamente 30 poesías que estamos en proceso de publicar. También quiero hacer una actividad bonita y esto quiero decirlo porque ha sido más que mi deseo, el deseo de algunas amigas y personas que me lo han hecho saber. Entonces esto me ha motivado. He estado compartiendo algunas de mis poesías en redes y me han puesto por qué no las publica, por qué no hace una actividad. Entonces esta ha sido mi motivación para poder publicar un primer librito, porque ojalá sea el primero de muchos otros, que está ya en proceso y que estaríamos anunciándolo en su momento cuando esté listo. Bueno, ahí está el teléfono de Yolanda, por si alguno ya quiere ir apartando su librito, y también para que vaya pidiendo la exclusividad de una dedicatoria directamente de puño y letra de la autora. Bueno, para ir terminando esta parte, Yolanda, me gustaría hacer un juego de palabras. Uh-huh. Entonces, yo le voy a decir algunas palabras que he extraído de sus propias poesías. Son sentimientos que, como decía al principio, creo que son los elementos con los que usted trabaja y que además están presentes en todas las poesías. Sin embargo, quisiera escuchar un poquito sobre qué le dice a ustedes a cada una de estas palabras. Extraídas de mis poesías. Exactamente. Fuera del contexto de la poesía, ¿por qué están ahí? Sentimiento. Lo que quiero expresar a través de mis poesías y lo que quiero provocar en los demás también. Amistad. Uno de los temas más lindos para escribir, a los amigos. ¿Consejo? Consejos desde la experiencia, consejos a mi hijo, como le decía, a todas las personas que quieran escuchar las humildes palabras que uno pueda decirles a través de una poesía, y que son vividas desde la experiencia. Paz. Paz, el deseo para todas las personas, la paz interior, el deseo de que vivamos en paz, de que también
no le robemos la paz a los demás, porque eso es lindísimo. El deseo de que todo el mundo, el deseo de lo que quisiera para todo el mundo, transmitir y desearle que lo tenga. ¿Algo que no podemos hacer ahorita? Abrazo. Sí lo podemos hacer porque es una abrazarnos con el alma, y esta es una forma, cuando uno puede enviar una palabra, unas palabras a través de un mensaje, es un abrazo para el alma. Entonces estas poesías para mí son abrazos para el alma de las personas. Culpa. Culpa, algo que le pido a las personas que nunca tengan, nunca tenemos que sentir culpas. Vergüenza. Tampoco, vergüenza no. Esencia. Lo que nos define, lo que nos define a cada quien, lo que nos hace ser lo que somos. Juzgar. También, algo que no debemos hacer con nadie, ni permitir tampoco que lo hagan con nosotros. Pasión. Lo que tenemos que ponerle a todo lo que hagamos, cualquier cosa que hagamos, cualquier cosa que sea lo que hagamos, hacerla con pasión. Raíces. Raíces, de dónde venimos, lo que somos, lo que nos hace ser. Vida. Vida, lo que vivimos cada día y lo que tenemos que vivir, agradecer y disfrutar y hacerlo despacio, con calma, como el río, como decía, como el río, hacia adelante, sin devolverse, sin detenerse, sin agotarse, fluyendo. Transformar. Una invitación también a lo que podemos hacer todos los días podemos transformarnos, cambiando todo aquello que tal vez consideremos que debemos hacer y para mejorar, crecer. Ilusión. De lo que tenemos que vivir todos en la vida, tener una ilusión por muchas cosas, por una o por lo que sea, pero alguna tenemos que tener. Agradecimiento. Un valor que tenemos que practicar diariamente, y ojalá, yo siempre recomiendo, cuando nos levantemos, lo primero que tenemos que hacer es agradecer, agradecer a quien, bueno, los que somos creyentes, a Dios por el día que nos da, pero también es más que eso, también es agradecernos a nosotros mismos, agradecerle a los demás, el agradecimiento es algo que nos da mucho bienestar, entonces es algo muy lindo. Reconocer. También reconocer en las personas lo bueno, lo positivo, lo que nos aportan, y odiando lo que no necesita. Resistencia. Resistencia, algo que a veces es difícil, porque a veces ante alguna situación o algo que nos pase, es una actitud que a veces como que no sale, y entonces tenemos que tratar de mejorarla, porque cuando ponemos resistencia, nos paralizamos y no fluimos, entonces es tal vez como tratar de no poner resistencia, sino más bien ver lo que nos permite seguir y avanzar. Fortaleza. Lo que todos tenemos por dentro, todos tenemos fuerza, todos tenemos fuerza interior, pero a veces no lo sabemos, entonces tenemos que descubrirlo, y es en los momentos a veces menos esperados cuando nos damos cuenta que somos fuertes. Océano. El océano para mí es inmensidad, es grandeza, es tantas cosas, es la vida que todos debemos vivir, sí, desde ese ángulo, una vida de grandeza, de inmensidad, de tantas cosas que el océano provoca, el simple hecho tal vez de sentarnos y mirarlo. ¿Destino? El destino, lo que... ¿Usted cree en el destino? No, el destino lo hacemos cada día, lo construimos cada día y lo mejoramos cada día. Magia. Lo que todos tenemos, todos podemos hacer magia con todo lo que hacemos. Silencio. Una necesidad a veces que nos asusta, a veces nos da miedo estar en silencio porque lo asociamos con soledad, y esa soledad necesaria, como lo dice la poesía, es indispensable. Tenemos que a veces estar en el silencio, en ese silencio que es escuchándonos solamente nuestra voz interior y a nosotros mismos. Y ya casi para terminar, promesa. Promesa, a ver, eso está un poco como difícil. Las promesas son como actitudes que
compromisos que si las hacemos, tenemos que cumplirlos. ¿Olvido? Olvido algo que... Tiene que ver con la promesa, ¿no? No creo que no. Olvido algo que yo creo que nunca, no es tan real, porque en realidad nunca olvidamos. Yo creo que no, y no debemos olvidar, hay cosas que necesariamente tenemos que recordarlas y tenerlas presentes por ahí siempre. Y por último, corazón. Corazón, creo que es más que un órgano que está en nuestro cuerpo, lo que nos hace palpitar, vivir la vida vibrando con energía, con entusiasmo, lo que nos señala que estamos vivos, que tenemos que seguir haciendo cosas porque todavía estamos vivos. Estas son palabras extraídas de las poesías y son valores esenciales en la obra de Yolanda Trejos. Muchas gracias, Yolanda, por haberlas compartido a través de tus trabajos y a toda la audiencia que nos ven en todas partes del mundo. De seguro, tras escuchar tus poemas con atención, hemos nutrido no solamente la imaginación, sino también el alma y nuestros corazones, difíciles en estos momentos para el mundo. Gracias por estar en Música Activa. Vamos a ir a la última parte, no sin antes decirles que después de esto viene el programa de Vladimir de la Cruz, el historiador, con su programa Historia por Media Calle. Y quiero decirles también que, como es costumbre en nuestro programa, tenemos siempre un pensamiento. Bueno, el pensamiento final lo va a dar aquí, y mejor que darlo a través de una última poesía. Y también una última pieza musical, con todo cariño para ustedes que nos están viendo. Que pasen una feliz tarde y nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde. No olviden que estamos aquí en Música Activa y, como nuestro nombre lo dice, la actividad es lo que decíamos. La música no es solamente para relajarnos o para bailar. La música sirve para muchas actividades en la vida y hemos tratado de escudriñar hoy, a través de las palabras, la música que hay interna en ellas. Así que les dejo entonces con la última poesía de Yolanda, que se llama El poder de las palabras. El poder de las palabras. Es el poder que usamos cuando escribimos una poesía, una canción, a través de las palabras y de ese poder que tiene para poder llegar a los demás. Y con el tema de Carlos Santana, Flor de Luna. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Música Activa. Que la pasen bien. El poder de las palabras. Las palabras son voz, son sonido, son música, pero a veces solo ruido. Son a veces preguntas y son a veces respuestas. Son a veces mentiras y otras verdades a medias. Las palabras son también promesas o heridas que nunca se cierran y son a veces sentencias. Son a veces gritos y otras son silencios. Algunas son censuras y otras son alientos. Unas son consejos, otras son espejos. Algunas llegan tarde y otras a tiempo. Nos destruyen o nos inspiran. Nos desnudan o nos abrigan. A veces convencen, a veces intrigan. Pueden destruir muros o pueden construir puentes. A veces creemos que caen al olvido, pero se acumulan en los pensamientos y forman recuerdos que quedan en el tiempo. Las que no se dicen se quedan guardadas, y las que se dicen se quedan ancladas, pero todas llegan en algún momento, porque a las palabras no se las lleva el viento. Van a un corazón, a un alma, a un sentimiento. Tienen fuerza, energía, poder, y el poder de las palabras es inmenso. Thank you.
Thank you.